¿Crees que tienes un ojo de águila? ¿Crees que no se te escapa absolutamente nada? Bueno, hoy vamos a ver un montón de imágenes que tienen un montón de animales o cosas escondidas y nosotros tenemos que ocupar nuestra visión, nuestra ojo de águila ahí para encontrarlo. Si lo encuentras, obviamente déjalo en los comentarios ahí e indica exactamente dónde está el animal por si yo no lo llego a encontrar. Pero vamos a ver quién es más rápido, si tú y yo al encontrar el animal. Así que en este video básicamente vas a competir contra mí. O sea, nosotros vamos a buscar una imagen, tú vas a encontrar el animal primero que yo. Si lo encuentras primero que yo, déjalo en los comentarios. Si gano yo, te gané. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este juego a ver qué tan buena visión tengo. Bueno, yo ya sé que tengo una visión horrible, ocupo lentes, así que ya perdí. Pero de todas formas vamos a ver si tú, a pesar de eso, tienes una peor visión que yo, lo cual sería lamentable para ti. Vamos a empezar. Entonces tenemos 30 segundos para encontrar en esta imagen un ave. Acá podemos ver un montón de hojas y yo no veo ningún ave. Tenemos, como pueden ver aquí, 20 segundos para encontrar el ave. A ver, por acá yo no veo nada. Por acá, ok, ¿cómo demonios va a haber un ave acá? ¿Saben lo que no me gusta de estas imágenes? Es cuando de repente te dicen dónde está el animal y terminas como que ¡ah! ¡Soy un idiota! ¿Cómo no lo vi antes? Ok, aquí no hay ningún ave. No me revienten las pelotas. Aquí no hay ningún ave. No, no hay ningún ave. ¡Me está reventando! ¡No! Ahí está, claro, ahí está. Ahí están los dos ojos y la cola. ¡No! Ok, esa me pilló. Está buena, está buena. Empezamos mal. Dime en los comentarios si tú encontraste el ave antes que yo. Bueno, yo nunca la encontré, de hecho, pero dime en los comentarios si la encontraste. Vamos con la siguiente imagen. Número 2. Encuentra el caballo. ¿Dónde está el caballo? ¿Ah? ¿Dónde está el caballo? A ver, caballo, ¿dónde estás? Te voy a encontrar. Ok, el primero que buscar, obviamente, en la calle. Si yo fuese un caballo, estaría caminando acá detrás del auto, dentro de la casa, quizá aquí. Aquí tiene cara de haber un caballo. ¿Por qué hay un caballo dentro de un edificio? Y más encima en el tercer piso. O sea, subiste el caballo, ahora ¿cómo demonios lo bajas? Pero bueno, gané. Encontré el caballo. Me demoré, no sé cuánto, 10 segundos. Dime en los comentarios si tú lo encontraste. Y si te gané, te gané. Y si no, felicidades. Soy un buen perdedor. Imagen número 3. Encuentra el lobo. Vamos a ver si encontramos el lobo. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Ok, si yo fuese un lobo, estaría escondido. O sea, hay un tipo sacándome una foto así porque dijo: voy a hacer una foto para decirle a la gente que encuentre el lobo. Yo me escondería del tipo ese. Algo me dice que va a estar acá súper cerca y voy a terminar viéndome como un completo idiota. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, primero vi la pata y dije: es como la rama de un árbol, ¿no? Es como la base de un árbol. Y luego dije: bueno, el árbol tiene ojos. Probablemente sea ese. Ahí está. Me quedaron 8 segundos. Dime en los comentarios si tú me ganaste y encontraste el lobo primero que yo. Me demoré 22 segundos. La nada misma, la nada misma. Número 4. Encuentra el oso. Vamos a ver si encontramos un oso acá en las imágenes. Ok. ¿Dónde demonios hay un oso acá? No hay ningún oso. No me revienten las pelotas. No me venga con que existe un oso acá. Yo no veo nada. Acá. Ok, aquí veo dos cosas brillantes. No sé si serán los ojos del lobo. Digo, del oso, lo cual sería bastante terrorífico. A ver, el desgraciado oso estará encima de la casa. Estará en los árboles colgados. Aquí no hay ningún oso. Aquí no hay ningún oso. No me revienten las pelotas. No hay ningún oso. ¿What? Ay, mira los discos. Eso no es un oso. Es un oso de peluche. Y más encima está dibujado. O sea, ¿eso cuenta como un oso? Me acaban de trolear, ¿cierto? Me acaban de trolear. Video de desgraciado. Ok, perdí. Ok, ¿tú encontraste el oso? Dime en los comentarios si encontraste el oso. No me mientas, sí. Dime de verdad, con la mano en el corazón, si encontraste el oso antes que yo. Bueno, si lo encontraste, porque yo nunca lo encontré. Número 5. Encuentra el gato. Vamos a ver. Siempre estos gatos se andan escondiendo ahí. A ver. Yo no veo ningún gato. Aquí no hay ningún gato. No me reviente las pelotas. A ver. Aquí no hay. ¿Es el gato, no? No. Aquí no hay ningún gato. No me reviente las pelotas. Aquí no hay ningún gato. Estará metido ahí. O sea, apuesto que va a estar la cabeza metida en uno de los troncos y yo voy a terminar diciendo: ¡ah! ¡Soy idiota! ¿Por qué lo vi antes? Apuesto que va a estar acá, en esta zona. Me huele que en esta zona va a haber un gato desgraciado ahí mirándome directamente con cara de: no tienes visión, hijo de tu madre. ¿What? No se vale. Ok, claro, aquí está la cara del gato y está con los ojos cerrados. Yo estaba buscando un par de ojos, pero si el gato me cierra los ojos, no lo voy a encontrar. ¡Todo gato! Vale, un punto para el gato. Bien gato ahí, bien gato. Dime en los comentarios si me ganaste. La siguiente imagen es: encuentra el panda. No. No, ¿cómo voy a encontrar un panda en un mar de pingüinos? Lo encontré, ahí está. Soy un genio. ¡Pum! ¡Pum! 8 segundos. ¡Bitch! Sí, era el panda, ¿cierto? Sí, ahí está, ahí está. ¡Pum! Turn down for what? Ok, pensé que iba a ser imposible de encontrar este, pero lo encontré muy rápido. Como que fue pura suerte. Como que miré para allá y dije: ahí está el panda. Ok, esto es como encontrar a Waldo versión panda. Un aplauso para mí. Un aplauso.
fue rápido, fue rápido. Número 7, encuentra la mariposa. No, me estás reyendo. A ver, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa. ¿Dónde está la mariposa? A ver, no veo la mariposa. Acá no hay una mariposa. Voy a buscar todas las rosas o las flores. Mariposa, mariposa, mariposa. ¿Dónde hay una mariposa? No hay ninguna mariposa. No me reviente las pelotas. No hay ninguna mariposa. Ok, 9 segundos. 8. No hay una mariposa acá. Ahí está. ¿Es esa, no? ¿Es esa? No. Ok. No, no sé dónde está. ¿Esa es una mariposa? ¿En qué mundo las mariposas son verdes? No. Mariposas verdes. ¿Qué demonios es esto? ¿Es una película? Mariposas verdes. No tienen cara de mariposas estas personas. Ok. Efectivamente, las mariposas verdes no existen. Es una película. Así que esta imagen está mal. Incorrecto. Número 8. Encuentra el perro. Vamos a ver dónde está el perro. A ver, ¿dónde estás, perrito? Venga con papi. O sea, el perro podría estar en cualquier lado. O sea, podría estar en una ventana ya. O sea, si yo fuera un perro estaría mirando. ¿Dónde está el fucking perro? O sea, si el perro está escondido allá como a 50.000 kilómetros de distancia, me voy a enojar. Ok, debería estar por acá. O en la ventana. O en el árbol. Va a estar en el árbol. Va a estar en el árbol. Va a estar en el árbol. Estoy seguro de que va a estar ahí parado en el árbol como un desgraciado. ¡Ah! ¡Lo sabía! Pero no era. ¡No es justo! ¡Eso no es justo! Ya me lo hicieron con el oso, de que no era un oso de verdad. Este no es un perro, es una rama en forma de perro. No, me rabia. Dijo, encuentra el perro. No, encuentra la rama que tiene forma de perro. Esta imagen. Ok, número 7. Digo, no sé contar. Número 9. Encuentra la serpiente. ¿Dónde está la serpiente? Vamos, venga con papi, venga con papi, venga con papi. ¿Dónde carajo está la serpiente? ¡Ah, por Dios! ¿Dónde está la serpiente? Aquí hay un árbol. Nada más. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Justo ahí está la serpiente. Te encontré, hija de tu madre. Te encontré. ¿Te gané? ¿La encontraste? Primero que yo. Si no, déjale un me gusta a este video. Ahí está. Vamos. Voy a cerciorarme porque no estoy 100%. Ahí está. Sí, ahí está. Un aplauso para mí. Gracias, gracias. Número 10. Encuentra la araña. No voy a encontrar arañas. Algo me dice que esta última parte es troleo. Apuesto mi vida. No mi vida. No. Apuesto esta bola de tenis. Acá está. Esta es mi garantía. Apuesto que esta imagen va a ser un troleo. Vas a estar buscando a la araña como idiota. Vas a estar como que ¿dónde está la araña? ¿Dónde está la araña? Y te va a aparecer una araña en la cara y te va a decir ¡ja, ja, ja! Te troleo porque soy bien chistoso. Apuesto mi maldita pelota que va a pasar eso. De hecho, voy a acelerar el... A ver, apuesto mi vida. Sí, va a pasar eso, ¿no? No confío, voy a estar mirando la pantalla como imbécil buscando la araña. Y me van a poner una araña en la cara y me van a decir ¡bu! ¡Bu, bu, bu, bu! ¡Ah, no! La encontré, ahí está. ¡Ah! Ok, no me trolearon, pero la encontré. Sí, cierto, ahí está la cara, ahí están las patas. ¿O no? A ver, ya está. Ok, no me asustaron, todo bien. Ok, ¿cómo va? Dime en los comentarios cómo va ahí el nivel de encontrar cosas. ¿Cuántos animales has encontrado? Yo he encontrado creo que unos 3. No es bueno, no es mal. En la siguiente imagen vamos a encontrar un ave. Vamos a ver si el ave está por dónde demonios está el ave. No, acá no hay ninguna ave. ¿Es esta? ¿Es esta no? Como que está como de espalda, ¿no? Es como una especie de pato. Mirando hacia allá. Ok, no estoy 100% seguro, pero acá me huele que hay un pato. Sí, me la voy a jugar. Voy a decir que acá está el pato. Respuesta definitiva. Ahí está, era un pato. Bueno, no sé si era un pato, pero era un ave mirando hacia allá. O sea, dándonos completamente la espalda. Encuentra la jirafa. Toma. O sea, si se te pierde una jirafa, ya estás oficialmente ciego. ¿Dónde carajo? La encontré. Ahí está, mirándome ahí. Ahí está. Hola, soy una jirafa. Ahí está con su cuerpo. Y totalmente fit. Como que va al gimnasio todos los días. Delgadito, apretadito. ¿Ah? Esto es todo fácil. Facilísimo. Encuentra la rana. Vamos a ver si encontramos la rana. ¿Dónde carajo está la rana? Ok. ¿Es esta de acá? No. A ver, rana. Me huele que va a ser una ranita del porte de un maní. Por eso no la encuentro. A ver. ¡Rana! ¡Ranita! ¿Dónde carajo estás? Oh, me está reventando las pelotas. Pensé que era esa al principio. Pensé que era esa, pero no. Perdí. Encuentra el zorro. ¿Dónde está zorro? Sal de ahí. What the fuck. Ven, yo sabía que eventualmente este video me iba a trolear. Está Slenderman ahí atrás. Se ve claritamente como Slenderman está parado ahí mirándote con cara de no soy un zorro. Ok, algo me dice que esta imagen no me va a decir dónde está el maldito zorro. Algo me dice que me va a asustar la imagen. Ah, bueno, el zorro estaba ahí, pero... Ok, no es por nada. No me voy a preocupar por el zorro cuando está Slenderman mirándome ahí directamente con su cara de nada. Si es Slenderman, ¿no? Es Slenderman. ¿Por qué? Porque la imagen no dice que hay un Slenderman ahí. Tengo miedo. Encuentra el gato. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Esta imagen yo me acuerdo que la vi hace mucho tiempo. Y estoy seguro de que el gato...
gato estaba justo en medio de la foto. Pero ahora no encuentro al maldito gato, siendo que ya había encontrado al gato hace como 1000 años. Ok, el gato debe estar como por acá, justo en medio debe estar por acá. Debe estar acostado con los ojos cerrados nuevamente. ¿Por qué? Porque los gatos cuando se quieren esconder, cierran los ojos. Está científicamente comprobado. Perdí. ¿What? Lo sabía. Yo conocí esta imagen, sabía que el gato estaba justo en medio de la foto, pero no lo encontré. Ahí está el gato desgraciado, justo ahí mirándome con cara de ¿estás ciego? Encuentra otra vez el panda. A ver, me estás reventando las pelotas. ¿Dónde está el panda? Veo un montón de personas nada más, en blanco y negro más encima, o en amarillo y negro. ¿Dónde está el panda? Si ustedes lo ven, díganme en los comentarios, pero yo no lo veo. No voy a perder, me quedan 10 segundos. No voy a perder. ¿Dónde está el panda? Panda, ¿dónde estás? Panda, cuchito. Pandita, eso no es un panda, hijo de tu madre. ¿En qué universo un panda es de este porte? Yo tengo un panda, me lo llevo a todos lados. Cuando no lo quiero caminar, me lo meto en el bolsillo porque es tan chiquitito. Ese no es un panda, es como un panda de peluche. O sea, si me vas a decir que busque algo, por lo menos especifica si es un panda de verdad o es un panda de peluche. Ok, aquí nuevamente tenemos que buscar al oso, pero podemos ver que está horriblemente photoshopeado acá. Como que mi primita de 5 años agarró el Photoshop por primera vez, agarró una imagen de un oso en PNG y la pegó encima en el primer lugar que se le ocurrió. Ahí está, o sea. Y más encima se toman el tiempo de poner el círculo rojo así como que, si no lo encontraste, ahí está, te sorprendí. Encuentra el pingüino. Ok, esta está buena, no tengo ni la menor idea dónde está el pingüino. Si es un pingüino de juguete o es un pingüino dibujado, me voy a enojar si el pingüino es un pingüino de peluche, es un pingüino dibujado o es un pingüino justo parado allá en la punta de la montaña. Me voy a enojar. ¿Eh? No lo encontré. No sé dónde está. Me está reventando. O sea, te dije que me... Eso no es un pingüino. Ni siquiera está en la fucking foto. Siguiente imagen. Encuentra la serpiente. ¿Dónde está la serpiente? Ok, ahora no confío en este video porque ya vimos que es un poco troll. Así que ya no confío. Así que me va a saltar en la cara la serpiente. Estoy 100% seguro. Este video ya es un poco troll. No confío. No sé dónde está la serpiente tampoco. Pero ya no confío. No sé dónde está la serpiente. No la veo. Pero no confío. No me voy a acercar al monitor. No me voy a rayar las pelotas. ¿Dónde está? Ahí no hay ninguna serpiente. Esto no es una serpiente. ¿Qué clase? Ok, no es por nada, pero ahí no hay ninguna serpiente. O sea, yo podría hacer un círculo acá y te voy a decir que es una serpiente y te la vas a tener que creer nomás. Porque ahí yo no veo ninguna serpiente. O sea, como que veo algo ahí, pero podría ser cualquier cosa. Encuentra el venado. ¿Dónde está el venado? Ahí está el venado. Ok, del 1 al 10, ¿qué tan mal photoshopeado está esto? O sea, puede que sea una foto de... ¡Hay otro venado acá! ¿What the fuck? O sea, ok, no es por nada, pero hay dos. O sea, la imagen va a ponerle un círculo a este o al de acá. O sea, este tipo buscó en Google venado.png y ya. ¡Ahí está! De hecho, es el mismo venado. Lo agarró y lo puso encima de la imagen. Ahí está, boom, Photoshop. A ver, estoy curioso que qué círculo va a poner si hay dos venados. Ok, marcaste ese, pero hay claramente otro que está ahí como esperando, así como que hola, yo también estoy en la imagen, quiero ser famoso. Pero bueno, si quieres seguir viendo más videos, te voy a dejar un video por acá y te voy a dejar otro video por acá. También no olvides suscribirte, que subo video todos los días. Y tampoco olvides darle me gusta a este video si quieres que haga más cosas así como entretenidas. También dime en los comentarios cuántos animales encontraste. Así que nada, te mando un abrazo psicológico. Sigue viendo estos videos, este video o este otro video. Este de acá te lo recomiendo. Muy bueno, así que chin chin. Así que nada, te quiero mucho, cuídate. Bye bye.